Tenemos el privilegio de tener en el programa a Marina Tirado, que es amiga de la casa, no solamente amiga, parte de la familia de Radio Comunidad. Tiene un programa que se llama Hoy Exactamente Ahora, y además es monja budista Zen, directora del Centro Zen en Caracas. Muy buenos días, Marina. Bienvenida a micondominio.com. Hola, Tibaire. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que también para mí es un honor estar en tu programa, que es tan conocido. Bueno, y que tratamos temas de esto, que hay que caminar como que en puntilla. Marina, oye, cuando hablamos de tolerancia, hablamos de muchas cosas, ¿no? Porque no es solamente es un acto, es una forma de vivir, es un modo de vida. No lo podemos hacer así como que individualmente, sino que tenemos que incorporarlo a nuestro quehacer, ¿no? Porque cuando lo tenemos como valor, nosotros aprendemos a utilizar un tono y un lenguaje más respetuoso, a ser más comedido con las críticas, a evitar que podamos contribuir con esos conflictos colectivos, a practicar el respeto, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es tan difícil para nosotros los seres humanos ser tolerantes? ¿En qué radica esto, Marina? Bueno, Tibaire, este es un tema largo y buenísimo, porque la verdad es que es un tema que en el budismo en particular se aborda muchísimo, y es un trabajo casi que, diríamos, parte del camino de vida, ¿no? En el budismo, claro, la palabra tolerancia, todavía en tolerancia hay dos opiniones. O sea, yo te tolero, yo acepto, pero todavía no estoy muy de acuerdo contigo, ajá, ¿no? Me la calo. Me la calo, pero ajá, hay otra vía que creo que es la que deberíamos utilizar todas las personas, todos los seres humanos, como que nos ayuda más a estar bien con los demás, que es la paciencia. Cuando hay paciencia, significa que yo me pongo en el lugar tuyo y puedo aceptar, o por lo menos comprender, mejor dicho, comprender, porque es una cuestión de entender, de comprender qué es lo que le pasa al otro. Entonces, o qué me plantea el otro en el caso de un problema de convivencia, como es los condominios, las urbanizaciones, esto que yo te estaba comentando, que yo también estoy un poco involucrada aquí, ajá, en mi zona, ¿no? Entonces, es tan difícil porque el problema es que hay que ponerse en el lugar de los demás. Y esa es la parte en que normalmente nosotros no estamos, sobre todo los occidentales, no estamos educados para ponernos en el lugar del otro, para poder entender y comprender qué es lo que le pasa al otro. Porque a veces una persona se te acerca, vamos a poner el típico ejemplo de una molestia, ¿no? Alguien se te acerca o alguien te trata mal, ¿no? Te sale con una, como decimos nosotros, una patada. Te sale con algo desagradable. Pero entonces lo primero que hacemos es que no los tomamos personal. Y no nos damos cuenta que la otra persona por algo está como está y por algo me lo está diciendo, que probablemente no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con su vida. A lo mejor esa persona tiene problemas, a lo mejor esa persona la está pasando mal, a lo mejor, y es la manera de exteriorizar. Por eso te digo que este tema es complejo dependiendo del caso. Pero en grandes rasgos, lo importante es tratar de ponerse uno en el lugar de los demás y entender que, primero, que la convivencia no es fácil, segundo, que cada quien tiene sus intereses, y soltar el egoísmo es también otro trabajo que está totalmente ligado a lo que es la paciencia y, vamos a decir, la tolerancia, ¿okay? Por eso te digo, a mí la palabra tolerancia no me gusta usarla, porque en hay dos opiniones, te tolero, pero la paciencia
te ayuda mucho más a entender. Entonces, ¿qué es lo importante para tener una buena convivencia? Bueno, ponerse en el lugar de los demás, entender el problema del otro. ¿Aló? ¿Me oyes? Ah, te oigo. No, yo sí, sí, te estoy escuchando y tomando nota. Allí, cuando uno se pone en el lugar del otro, para uno es más fácil no generar negatividad, no soltar tampoco también todo ese bagaje de cosas que tenemos que no le pertenecen a la persona que nos está oyendo o que nos está o que está interactuando con nosotros, y podemos primero tranquilizarnos y responder o actuar de una manera mucho más serena, más tranquila, cosa que es difícil. Yo no te digo que a mí no me pasa, que a mí me pasa perfecto, que yo me sé la teoría. Hay momentos en que uno te disparan algo. Ahora, depende, y eso precisamente se lo estaba diciendo ayer a mis alumnos del CEN, porque casualmente ayer la enseñanza que tocaba era la paciencia, que es una de las perfecciones en el budismo. Si tú perfeccionas la paciencia, que es muy, muy, muy difícil, no es fácil. Pero si tú tienes que parar una situación muy compleja o que te hace daño, allí a veces es necesario tomar una posición fuerte. Y eso no quiere decir que tener paciencia es ser una persona débil. No sé si me entiende. Perfecto. O sea, cuando uno tiene paciencia, no quiere decir que uno como que, bueno, voy a dejar que me digan y que me hagan y que... No, no. Una cosa es uno mantener firme su postura y de una manera amable, que debería ser, que a veces a uno se le van los estribos, decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, o porque tú me planteas eso que me parece que no es correcto. Entonces, como el dicho ese, que hablando se entiende la gente, normalmente es así. Ahora, lo principal es entender y soltar un poco de nuestro ego, de nuestra posición. Y tratar de por lo menos de entender y de comprender al otro. Y la mejor cosa es preguntándole por qué lo planteas así, o por qué te pasa esto, o por qué me reclamas esto, o bueno, imagínate todos los ejemplos que puede haber de una confrontación. ¿No? Porque, claro, y porque eso va en las relaciones completas de toda nuestra vida, que es muy complejo. Entonces el hábito lo tenemos que... Es como que muchas veces uno tiene, por ejemplo, con la familia, uno como quien dice que la confianza da asco, ¿no? Entonces uno con la familia, uno no se da el permiso, uno no tolera las cosas, uno... Y entonces eso llega un momento en que en la vida cotidiana reaccionas igual. Como reaccionas con tu familia, reaccionas igual con los demás. Entonces es un trabajo fuerte, es un trabajo espiritual. Y la gente lo ve como cualquier cosa, como una cosa, no sé, tonta. Y es una manera de liberarse uno, inclusive, del sufrimiento, de todo lo que trae un problema, lo que trae un confrontamiento con otra persona. Y si uno tiene paciencia, esa paciencia que te da esa... que va más allá de la tolerancia, entonces uno podría estar mucho más tranquilo y mucho más feliz. Y no solamente uno, sino las personas que te rodean. Fíjate una cosa, Marina. Sí, estamos hablando con Marina Tirado. Bueno, Marina, ya sabemos que es monja budista y tiene una escuela Zen. Y nos está hablando de un tema que es sumamente importante. Marina, tú me estás diciendo, palabras más, palabras menos, que quienes se dedican a dirigir un condominio, a administrar un condominio, a formar parte de la junta de condominio, necesitan desarrollar estas competencias, porque de ellos depende la tranquilidad del resto. ¿Sabe? Yo siempre he pensado con estas cosas, debe haber uno en la relación, una de las dos personas en confrontación, que tengan la madurez y la tranquilidad para decir, bueno, yo voy a ver qué pasa de aquel lado y no voy a reaccionar.
Porque si esa persona lo hace, si esa persona lo hace, yo te aseguro, bueno, te aseguro, lo sé por vivencia propia, que la respuesta es diferente. Entonces, se me ocurre, Marina, que se me ocurre, no, estoy convencida de que los administradores de los condominios o quienes se dirigen, quienes se ofrecen, porque esto es un trabajo voluntario, a ser parte de las asociaciones de vecinos, de las juntas de condominio, necesitan trabajar esto de la paciencia, de la tolerancia y del respeto. Así como tener la ley de propiedades ondas a la mano, poder desarrollar estas competencias para hacerlo. Sí, es que separamos, Tibay, hemos separado en la vida una cosa de la otra. Entonces piensan que esto, que por ejemplo, que yo practico, que está ligado con la vida cotidiana, que le sirve a cualquier persona de cualquier religión, entonces no, bueno, eso es una cosa nueva era. No, no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de vida, de convivencia, de conocimiento de uno mismo, de poder vivir sanamente todos. Y sí, yo creo que yo que soy parte del o por lo menos trabajo y ayudo, colaboro con mi urbanización, en donde hemos aprendido y he tratado disimuladamente, sin estar, aunque ya hay unas personas que lo saben, entonces a veces dicen, bueno, vamos a darle la palabra a Marina, que ella sabe cómo tranquilizar a la gente, pero no, a veces yo también, hay cosas que me molestan, ¿no? Pero es que claro. Una cosa es, como te dije, una cosa es poner los límites, saber poner límites, y otra es que es lo más simple y que todo el mundo lo sabe, porque lo que te voy a decir ahorita, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo repite como lorito, pero no lo aplica. Es respirar antes de contestar. Uh-huh. No dejarse llevar por la primero que te llega a la cabeza, que ese siempre es el equivocado. Uh-huh. Y cuesta. Porque a mí me ha costado, porque yo he estado toda la vida, o sea, antes de conocer el Zen, yo era siempre el fosforito, la que contestaba, la que me tenía que defender ahí mismo. Hija de hermana de 5 varones. Entonces, ah, imagínate. Entonces, ahí es que es un problema muy integral. Es conocerse y es increíble cómo inclusive una relación con vecinos te ayuda a conocerte a ti mismo. Te das cuenta de cosas que de ti. Y eso es lo bello de la vida. Porque la vida estamos aquí, no para hacer dinero, para trabajar, para vivirla y redescubrirnos a nosotros mismos y ser felices y estar bien y no hacerle daño a los demás. Pero no, bien. Pensamos que la vida es otra cosa, es trabajar, es que tengo que trabajar, es que tengo que ser el mejor de esto, tengo que hacer esto. Y eso es muy fuerte, eso es muy duro, eso no tiene nada que ver con la realidad. Mira, María. La realidad es otra. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a una persona? ¿Sabe que en las comunidades siempre hay alguien que se dedica a, no sé, creo que es el maestro de la paciencia, es el maestro que nos envían para aprender paciencia, ¿no? Siempre lo hay, siempre lo hay. La persona que permanentemente está en estado de reclamo, o sea, ante cualquier situación, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar, por ejemplo, a un administrador o una persona que está en una de esas posiciones de gerenciar o liderar un condominio y llega una persona iracunda a hacerle un reclamo en las peores condiciones que se puede hacer? Así como ¿qué le recomendamos a esa persona en ese momento? Yo, mi maestro tenía una técnica muy interesante. Cuando él veía a la gente ahí que estaba enredada, porque eso es cuando te enredas, ¿no? Uh-huh. Es otro ejemplo, ¿no? Pero es cuando te enredas. Cuando tú vienes así, iracundo, es porque estás enredado, estás complejo, estás ahí enredado con tu ego, con la rabia, con la ira, con la impaciencia también, porque la otra persona también está impaciente, esa persona que reclama está impaciente. Y yo recuerdo, y yo a veces lo aplico, ¿no? Es como que hacerle la pregunta a la inversa a la otra persona. Bueno, ¿qué harías tú en mi lugar? Uh-huh. Cuando tú le dices eso a la otra persona, normalmente la desarmas,
porque la otra persona se da cuenta que él tampoco tiene la solución en caso que sea algo que no se pueda solucionar o algo difícil de solucionar. Entonces, yo generalmente hago eso. Bueno, pero ¿qué harías tú en mi lugar? Ah, bueno, si la persona tiene la respuesta perfecta, pues agradecerle. Bueno, pero qué maravilla, debiste haber empezado por ahí. Por eso es que la paciencia tiene muchas aristas, ¿no? Y agradecerle también a esa persona y decirle, pero qué bueno que tú tenías la respuesta, porque yo no la tengo. Y la persona que no, que, porque el problema también es la humildad. Uno tiene que ser humilde, pero uno no, ay, no, yo soy el presidente de aquí, yo tengo que ser, ¿cómo se dice? Infalible, me las tengo que saber todas y tengo que, no. Entonces, ahí bajar uno un poquito, agradecer al otro. Ahora, si el otro, que es el que te reclama, o esa persona nunca tiene respuestas, pero vive pidiendo, pónganlo, a ver, bueno, pero ¿qué harías tú en mi lugar? O ponte en mi lugar a ver si tú puedes resolver eso que tú me estás reclamando. Y normalmente la gente allí es como que le cae la locha. Entonces se da cuenta que es absurdo, que es una cuestión de, ¿cómo te digo? Una costumbre, porque es como un hábito de molestar, de reclamar, de decir, hay muchísima gente es así. Y a lo mejor también de ser atendido, Marina, de ser reconocido. También, es que, por eso te digo, este es un tema complejo. Y yo creo inclusive, y yo muchas veces que los oigo a ustedes en los programas de radio, en los programas de televisión que hablan de los condominios, y yo que tengo mi experiencia aquí, yo digo, de verdad que la gente que se dedica a eso, que es un trabajo social, porque es así, es un trabajo de generosidad, porque es así. Todos deberían ser personas que estén preparadas en otro ámbito, no solamente que te sepa las ordenanzas, que te sepa ¿cómo es que le dices tú? El reglamento. Sí, los reglamentos, las normas, Los el comercio de reglamentos, las condominio. cosas. No, también hay otra parte, que es la parte del el trato, de la parte de esa parte que a veces la perdemos, nos fragmentamos y nos perdemos en cosas y perdemos esa humanidad, vamos a decirlo así. Nos perdemos a nosotros mismos. Entonces dejamos de ser generosos, dejamos de ser compasivos, dejamos de ponernos en el lugar de los demás. Pensamos que los demás nos están atacando todo el tiempo, nos estamos defendiendo todo el tiempo. Y resulta que el otro, el que está enfrente de ti, está igualito. Ese también sufre, ese también se quiere defender, ese también se siente solo, ese a lo mejor quiere llamar la atención, ese le está, a lo mejor no tiene con qué pagar la comida. O sea, hay tantas cosas que le pasa a la gente, pero somos tan egocentristas que pensamos que lo que nos pasa a nosotros es nada más a nosotros. Sí, Y a más así es. nadie. Y a más nadie. Y bueno, ahí hay que bajar la cabeza, que es duro, es fuerte, yo lo entiendo, yo no digo que no, si no yo no estuviera practicando Zen, yo practico, ¿por qué lo practico? Porque una cosa es que lo enseñe, pero lo tengo que practicar, para poderlo enseñar lo tengo que practicar. ¿Por qué? Porque a mí también me cuesta, a mí también me, o sea, eso es parte de nuestra crianza, no es parte de nuestra naturaleza humana, por eso, porque no, la hemos perdido. La hemos perdido con la sociedad, con todas las cosas, con la crianza, pues. De verdad que sí, merece unos cuantos programas, Marina. Son muchas las cosas que hay que conversar y ojalá podamos seguir encontrándonos en estos espacios. Mira, No, Marina, me contenta mucho, cuando me tú quieras, contenta porque mucho. Ajá, sí, dime. te oigo. Que No, me no, que contenta mucho que hayas regresado a radio, a la radio, me hayas regresado otra vez a tu espacio y me gustaría que las personas que nos escuchan supieran identificar a qué hora se oye tu programa, de qué se trata, en qué consiste hoy exactamente ahora. Sí, bueno, es un programa, no es en la radio, bueno, me doy el lujo del budismo, de poderlo difundir y irte inclusive un poquito más allá, ¿no?
Estamos todos los domingos ahora en un horario nuevo a las 5 de la tarde, los domingos a las 5 de la tarde. Y bueno, este año, o sea, comencé ahora en esta nueva etapa y lo diagramé en el sentido de que los primeros domingos de cada mes, o sea, un programa al mes, se lo voy a dedicar al Zen. Otro domingo se lo voy a dedicar con una socia, vamos a decirlo así, que tengo un emprendimiento que es atención plena para una formación de atención plena para niños, para docentes y padres. Entonces nos vamos a dedicar en ese programa a hablar de eso para que las personas, bueno, si están interesadas en profundizar eso, por supuesto que pueden tomar la formación. Los terceros me dedico a lo que es el budismo tántrico o budismo tibetano, como lo conocen. Y el cuarto domingo, pues, voy a tener invitados especiales que tengan que ver con con todo esto que tiene que ver con la filosofía de vida, no solamente del budismo, sino también inclusive de otras religiones, de otras psicólogos, científicos. O sea, ya invitaré a diferentes personas como para ampliar un poquito más y bueno, que se den cuenta que hay herramientas del budismo que le sirven a cualquier persona, no importa de qué credo, de qué religión, no importa, porque no tienen que ser budistas para aplicar cosas que son. El Buda no descubrió algo nuevo, no se lo trajo a otra galaxia, él descubrió algo que tenía dentro de sí mismo y él era un ser humano. Entonces, todos lo tenemos, así que todos podemos liberarnos. Bueno, invítanos entonces a escuchar tu programa. ¿Y a partir de cuándo? Sí, bueno, este domingo tengo el programa a las 5 de la tarde. Ya comencé hace 2 domingos, que lo pueden oír en la página web del centro zenbodaishin.org, pero en la radio este domingo tengo un programa introduciendo otra vez el budismo tántrico y ahí vamos a tratar temas en los próximos terceros domingos del mes, pues temas que tengan que ver con eso, pero también tienen un poquito de que ver con la salud, porque ese invitado que va a estar fijo allí, pues es médico de medicina tibetana, así que bueno, va a estar bien interesante. Bueno, nada, chévere. Ya saben que todos ustedes están invitados este domingo y todos los domingos a escuchar hoy exactamente ahora. Mire, agradecida Marina te llevo dos cositas bien interesantes de esta conversación contigo hoy y que puede ser de muchísima utilidad para la próxima persona que osa que llegue a plantearnos algo, ¿no? Y es el ponernos en los zapatos del que está llegando. El pensar Exactamente. qué le pasará a ese señor que viene tan acalorado, tan disgustado, tan exaltado, que viene de esa manera a hablar conmigo. Y nada más teniendo eso en mi cabeza, creo que voy a estar en mejores condiciones Sí, no, de decirle, señor, tome usted un poquito de agua, ya lo voy a atender, como lo diga, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, de verdad que así sí. es. No, Bueno, muchísimas gracias. Te oigo, te oigo. Y cuando es que estamos en Zoom, ¿verdad? Que no te puedo. Y también, no sé, ahí hablaremos, porque yo creo que ya desde hace unos días yo estaba pensando hablar con ustedes, porque yo creo que hay que darle unos cursos a esa gente de otras, no solamente de esa temática de los condominios, sino también de la parte personal. Entonces, vamos a ver si inventamos algo. Ay, mira, yo feliz. Tú me dices que estamos dispuestos siempre Sí. a cualquier información y programa de desarrollo que nos haga mejores como seres humanos, como administradores, como vecinos, será siempre bienvenido en mi condominio Sí, de vamos verdad. a hacerlo porque de hecho mis vecinos por aquí me lo han pedido y bueno, ya después te hablaré de esos proyectos que tenemos por aquí, por esta zona. Bueno, estaremos pendientes de recibirlo. Muchísimas gracias, Gracias, Marina. Hasta Tibay. otra oportunidad. Gracias, Tibay, de una gracias.